Creo que es un gran privilegio tenerlo cerca todos los domingos y estar compartiendo nuevas cosas con él. Por ejemplo, cuando vamos a los conciertos, cuando grabamos discos, son cosas nuevas que se aprenden. Me veo tocando marimba siempre, porque en realidad me gusta representar lo que es bello, lo que es Nicaragua, lo que siempre quiero tocar, ya que con un instrumento la marimba es hermosa. Aquí en Nicaragua muy pocos conocen mi nombre, solo me conocen como Tuntún. Mi nombre es Tomás Alfonso Flores Calero, nacido en Masaya, Ciudad de las Flores. Yo deseara conocer a ese que me puso, nunca lo logré encontrar. A mí se me imagina que es por un enanito mexicano que trabajaba con Tintán. Ahí dice Tuntún, pues por eso me pusieron a mí así. Me encajaron Tuntún por los chaparros. Tuntún se apasionó por el sonido de la madera desde niño, cuando jugaba con pedacitos de tabla y palitos. Su primera marimba fue un regalo familiar. Comencé a tocar desde edad de 5 años de edad, tocando como que si me hubiera enseñado un profesor. A mí nadie me enseñó. Yo, mejor dicho, cuando me pusieron los 3 bolillos y la marimbita, yo salí tocando, ejecutando piezas. A los 10 años, se trasladó con su madre a Managua, y durante un largo periodo no volvió a tocar una marimba. De casualidad ando yo en el mercado oriental y miro que un bullicio de gente estaban tocando unos marimbistas, una marimba de arco. Cuando de pronto miro que el marimbista, pum, del barquinazo así, cae y se queda sin marimbista. Entonces estaban tocando una pieza, el manicero. Las compras las puse, ¿eh? Agarré los bolillos, denle, digo yo. Yo agarro la marimba y comencé a tocar. Desde entonces, no ha parado de hacerlo. Con más de 50 años de carrera artística, Tuntún se ha convertido en un virtuoso de la marimba de doble teclado. La conoce tan íntimamente que también las construye. La marimba de arco se le llama la marimba diatónica, porque no tiene sostenido ni bemoles. Solo sonidos naturales. Se compone nuestra marimba de arco. La marimba cromática es como un piano, porque ese segundo teclado que usted mira arriba, esas son las negras del piano, los sostenidos y bemoles. El aprendizaje de la marimba se transmitía oralmente de generación en generación. Tuntún siguió la tradición y encontró en Flavio Galo a uno de sus mejores alumnos. Maestro Tuntún, sí, soy yo. Mucho gusto, maestro, me dice. Ya no tenía deseo de conocerme, decía Flavio. Maestro, mire, aquí vengo en una misión, me dice. Esta marimba es de Carlos, se desafinó. Quiero que me la componga como un oleo, digo, con mucho gusto. Y eso me dice, cuando componga la marimba, me puede enseñar a tocar marimba, así que de 2 teclados, me dice. Sí, le digo, con mucho gusto. Eso me dijo Edmar, nunca me imaginé yo que fuera a aprender tan rápido y buenísimo el hombre. Bien, ha sido uno de mis mejores alumnos, Flavio Galo. Como personas humanas que somos, lógicamente sí, tenía sus defectos, pero creo que se destacaba en él una persona bastante humana, era bien solidario con los amigos, le encantaba que llegaran los amigos. Comer con los amigos, él mismo cocinaba, le causaba placer pues invitar a comer bien a los amigos. Era amante de la cultura, amante de la música, él fue autodidacta, aprendió la guitarra él solo y cuando conoció al maestro Tuntún se enamoró locamente del instrumento de la marimba. Después de la muerte de Flavio Galo en 1994, su hermana Elizabeth decidió emprender un proyecto cultural para rescatar y promocionar la marimba. De manera ágil, por favor, cada instructor. A
Así, fundó la Escuela Flavio Galo, donde Tuntún ha sido maestro de 7 promociones. Se ha rescatado música folclórica, pues, que la teníamos en el olvido. Toda esa música ha estado en la memoria del maestro Tuntún y él la ha venido sacando ahí como un disco duro de su memoria. Y qué más aprovechar toda esta oportunidad de ver a todos estos niños y a todos estos jóvenes, ¿verdad? Y es decir, él mismo se ha sentido tan estimulado que ha dado todo lo que él tiene en su cabecita, pues, prácticamente, para darlo a que los jóvenes lo retomen. Y esto es lo que hemos grabado en los 5 discos que la Escuela de Marimba Flavio Galo tiene. Pienso ser una marimbista profesional, pero no solo no quisiera dedicarme solo a la marimba, sino que probar con otro instrumento. Entre sus estudiantes de marimba están los hermanos Larga Espada, que inspiraron a su maestro a componer una pieza musical. La pieza que más me ha gustado ha sido una que le hice yo a 2 de mis alumnos. Como ellos son serios, yo le puse sonrisa, que ellos la tocan, porque yo la hice con todo el alma. A la par de Tuntún, sobresalen grandes maestros de la marimba de arco, como la familia Palacios en Masaya. En 1998, el Instituto Nicaragüense de Cultura premió la labor artística y educativa de Tuntún. Me dieron la medalla de la excelencia artística. Bueno, es que usted sabe que no cualquiera le dan eso. Y para mí también es un orgullo tenerla. Yo me siento el viejo más satisfecho de la tierra. Tuntún seguirá formando jóvenes profesionales de la marimba hasta que sus fuerzas lo permitan. Algunas semillas cayeron cerca del árbol. Sus hijos, Ana y Otoniel, ya son virtuosos por derecho propio. En el año 2003, Otoniel Flores ganó el primer lugar en el Festival de Marimba de Chiapas, México.